tenemos a doña Milagro Ortiz. A esta hora, Ricardo, sí, tenemos a la directora de ética gubernamental, que es la doctora amiga, admirada amiga de nosotros, de doña años. Milagros Ortiz Bosch. Doctora, buenos días, bienvenida. Ay, qué lindo que ustedes ratifiquen eso tan hermoso, que es la amistad entre nosotros. Muchas gracias por la llamada. No, hay dos cosas, doña Milagro, que no han cambiado entre nosotros. Ni mucho su patrimonio, ni nuestro afecto. Su declaración era casi el mismo de hace 14 años. Mi patrimonio está afectado. Mucho trabajo lo permitía. Así que no. Y a pesar de eso, servimos al país. Así es. Dígame, querido. Bueno, hoy como partido, como país, se recuerda el lamentable fallecimiento de don Peña Gómez, 23 años, de todo un legado. Comparta con nosotros las diferentes actividades que ustedes van a estar desarrollando en el día de hoy, recordando a ese gran hombre y ser humano. Mira, yo no soy muy partidaria de las presencias post-mortem. Yo soy muy partidaria de mantener la conciencia, los conceptos, los principios que nos unieron y que siguen siendo todavía parte de mi vinculación permanente con José Francisco Peña Gómez. Yo creo que es más importante que yo este día esté resolviendo procesos de avanzar hacia la conquista ética de un Estado transparente. Eso me parece que es el mejor regalo que pudimos hacerle a José Francisco Peña Gómez. Y no me gusta tampoco compartir los actos. Como te digo, reconozco el amor de su familia, la vinculación de la afectiva con los seres que amó. Respeto eso muchísimo, porque la primera cosa que hay que hacerle a los seres humanos es reconocerle o darse cuenta lo importante que es lo afectivo. Porque lo afectivo a veces ayuda a que emocionalmente la gente pueda ser más coherente con sus posiciones. Pero yo creo más en la conducta. En la conducta y en el homenaje permanente, en la acción de cada día, en los principios que compartimos. Y en eso, mi vinculación con Peña Gómez no tiene que ver con el día que se fue, un día doloroso para mí, y que sí me voy a recordar en el momento en que me llamaron, las últimas horas que hablamos, pero nada que eso. Yo recuerdo las cosas que construyó, las cosas que hizo por nosotros y por la democracia, por el mundo y por América Latina. Eso es para mí lo trascendental de José Francisco Peña Gómez. Doctora Milagros Ortiz Bosch, un abrazo cálido para usted. Doctora, el pasado 29 de abril fue el Día Nacional de la Ética Ciudadana y en esa ocasión el presidente Luis Abinader, conjuntamente con usted, encabezaron un acto importante para la administración pública en el que dieron a conocer justamente el establecimiento de un código de ética para los servidores del Estado. ¿Cómo va ese proceso y qué respuesta han tenido ustedes en estos casi 9 meses de gestión de parte de las distintas instituciones frente a esta necesaria creación de cultura ética? Mira, el código de ética ya es un principio que se viene aplicando desde hace unos años. Y que nosotros, este gobierno, el 16 de agosto, en el mismo Palacio Nacional, todos firmamos, los ministros, el gabinete, inclusive un sector importante de la Fuerza Armada, y con la entrega, no solamente firmando un pacto ético, sino habiendo hecho entrega desde el día de que habíamos tomado posesión, haciendo entrega de la Declaración Jurada de Bienes. Entonces hay una conducta, una actitud. Los códigos de ética también, desde cada ministerio deben partir las oficinas de cada sector su compromiso ético, porque cada uno tendrá variedades. Y en eso estamos nosotros en sentido general. Ese día, el código que se presentó es un código de pautas éticas para los proveedores. Fíjate bien, es un trabajo que hizo la dirección de compra y que conjuntamente elaboramos en la parte ética doña Ruth Enrique, que es su secretaria directora ejecutiva, y doña Berenice Barinas, que es nuestra directora ejecutiva. Es un código de ética para el proveedor. Lo importante trascendente fue que por primera vez, aplicando la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, se implementó en el país el curso de formación ética como una herramienta de lucha contra la corrupción para los funcionarios públicos obligatorios. Esa fue la trascendencia muy importante, porque todos los funcionarios públicos tienen que hacer el curso
de formación ética para, de las Naciones Unidas, que está hecho para prevenir la corrupción. Y lo importante es que mediante resolución del MAC se hace a partir de esta fecha obligatoria. Con satisfacción debo decir que todos los funcionarios, los que trabajamos aquí conjuntamente en la Dirección de Ética y Integridad Gubernamental, ya hicimos el curso, como lo hizo Contra y Contrataciones, y en este momento lo está haciendo masivamente todos los funcionarios del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Entonces, esa fue la importancia del día, porque era un día para celebrar la ética que al fin y al cabo está creada en el país en homenaje a Francisco Gregorio Villini, el presidente ético del país. Esa fue la importancia de ese día. Pero son una multiplicidad de cosas que se hicieron en ese momento. Doctora, en su intervención usted refería que incluso el Ministerio de Defensa está involucrado en esos procesos de cultura para la ética pública, y justamente el Ministerio de Defensa está en este momento en una situación ante los ojos de la gente tras unas declaraciones del mayor Girón, en el sentido de que en este caso que se denominó Operativo Coral, Operación Coral, se mantienen estructuras corruptas en las instituciones. ¿Cómo se puede manejar eso desde ese esfuerzo que se hace para enfrentar la corrupción administrativa? Patricia, nosotros tenemos el compromiso de tener una justicia independiente. Lo ratificamos cada vez que podemos con la Cámara de Cuentas, con la Junta Central Electoral. Nosotros creemos que ese es un ámbito que corresponde a la justicia, y más hacemos nosotros en hacer algo que no sea lo que nos corresponde y lo que está trazado por el gobierno. Eso está en la justicia, porque la opinión puede ser no vista con la transparencia que queremos, y la transparencia es ser transparente siempre. Es no equivocarnos ni siquiera para contestarle a una amiga querida una declaración. Dime otra cosa, Patricia. Gracias, doctora. Con usted se puede hablar de todo y nos podemos pasar el día enterito conversando con usted, pero lamentablemente la programación nos obliga a pasarle el micrófono a nuestros otros compañeros. Un abrazo infinito y Domingo Páez con usted. Doctora, ahora mismo se ha abierto un debate sobre la necesidad de modificar la Ley de Seguridad Social ante situaciones que parecen desmoralizar a los afiliados al sistema de seguridad social, sobre todo en el ámbito de los fondos de pensiones y de la previsión en salud. ¿Cuál es la posición del gobierno central respecto a esto? Cada vez que el gobierno habla de las reformas que hay que hacer, desde el inicio de lo que fue el programa de gobierno, esa es una reforma que está pendiente, porque no podemos resolver lo de la salud. No solamente es el COVID, es una salud en que el sector fundamental que organiza las finanzas en salud, que es el nivel primario de salud, no se establezca, es algo que está pendiente. Es un compromiso que vamos a cumplir. La pandemia ha hecho que las cosas tomen un ritmo no el que hubiéramos querido, son imposiciones de la circunstancia, pero ese es un compromiso que no tenemos que seguir repitiendo, porque lo tenemos repetido y no nos vamos a cansar de repetir. Hay que dar paso en la reforma de la salud, hay que tener un pueblo con salud, y entonces en eso estamos, y veremos cada día más crece la oportunidad de ir caminando hacia esa dirección. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. De su parte. Encantada, gracias.